Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Everman Music. Y en la ocasión de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante. Una pregunta que muchos me han hecho de ustedes, me han consultado, me han preguntado incluso directamente. Tú hablas mucho de instrumentos de gama alta, ¿por qué no hablas de los instrumentos de gama baja? Y hoy vamos a hablar de tres guitarras de la gama baja, pero van a estar ubicados entre la gama baja, gama media, baja media, y de pronto gama baja un poco alta, porque hay unas gamas bajas altas un poco mejorcitas, pero estas tres gamas son muy asequibles para todo aquel que quiera empezar en este maravilloso mundo de la música a tocar una genial guitarra eléctrica. Estas gamas de las que vamos a hablar son aceptables, ¿por qué? Porque cumplen con ciertos requisitos mínimos, ¿no? Porque pues, entre mejor sea la gama, los requisitos van a ser mucho más completos. Entonces, quédate aquí conmigo y vamos a ver qué vamos a trabajar. Las guitarras, de acuerdo a su construcción, a sus componentes, o sea, materiales de construcción, hardware, ¿sí? Definición de escala, trazado en el trasteo, bueno, micrófonos, electrónica, todo lo que quieras ahí, se catalogan en sus gamas. Así como los vehículos, carros, las motos, de pronto para nosotros es más fácil entenderlo de esa forma, se ubican también en ese ambiente. Eso sucede con las guitarras eléctricas, la calidad es súper importante. La madera con la que ellas se fabrican es una madera, tiene que ser una madera especial. En este caso, las guitarras de gama baja que vamos a hablar hoy, pues cumplen con los requisitos mínimos necesarios para que toda persona pueda tocar, ¿sí? Que esté bien apuntado, o sea, que los trastes estén bien trazados y que la escala de la guitarra más o menos tenga la precisión que se requiere. Ya lo que implica el resto es, va a ser en costos de materiales, en la calidad de los materiales. Estas guitarras son hechas para personas que no quieren invertir mucho dinero en un instrumento, pero que quieren tener una guitarra. Porque hoy en día en el mercado vemos guitarras muy baratas, pero muy malas, malísimas. Yo creo que lo único que se parece es una guitarra, nomás la apariencia. Pero tú la tocas y son desoctavadas, son desapuntadas. O sea, todos esos términos que estoy usando son importantísimos cuando uno compra una guitarra. ¿Sí? De pronto, si tú no sabes eso, pues te invito a que busques un profesor o un experto en guitarra, porque no siempre los profesores son expertos, tienen que ser guitarrista, ¿sí? En esta parte. Para que sepa ubicar las notas, todos los sonidos que estén dentro de ese rango que tienen que estar. O si no, busca un afinador, ponte un afinador y piensa tú mismo a buscar. De pronto la primera guitarra para muchos es un desastre, porque compramos cosas malas. Otros de buenas dieron una guitarra buena, porque es que ¿sabe cuál es el problema? Nosotros vamos a un almacén y decimos, quiero una guitarra eléctrica. Esa es la palabra clave para el vendedor, decir, me desengüecé. Voy a vender lo más malo que tengo para poder salir, porque muchas veces el dueño de la tienda le dice, bueno, si venden de estas guitarras te doy un porcentaje más alto, pero si tú vendes, por ejemplo, marcas Fender, pues las Fender porcentaje mínimo, ¿por qué? Porque son guitarras que se venden solas, ¿cierto? O guitarras Yamaha, o guitarras Ibanez, etcétera, ¿sí? Porque incluso todas esas marcas también tienen gamas bajas, ¿sí? Pero las gamas bajas de ellos empiezan en los precios no tan bajos, empiezan más arriba que hay otras gamas. Como te decía, hay guitarras que tú consigues en 150 mil, 200, 300 mil, pero ¿qué guitarra puedes conseguir por ese valor? Pues sí, las hay de verdad. Marcas malísimas, no voy a decir marcas. Pero entonces simplemente es eso. Yo normalmente yo hago ajustes y mantenimientos de guitarras y hay guitarras a las cuales yo no les meto la mano por eso, porque yo cuando voy a meterle la mano a guitarra, ¿qué sucede? Yo miro en internet bajo la escala que maneja esa guitarra para mirar la repartición de cuando voy a octavar y voy a apuntar la guitarra. Hay guitarras que llegan hasta cierto punto y no dan para allá, la escala no es movible, entonces hay un problema de ubicación de tonos, entonces te dan ciertos tonos hasta cierta parte y para allá empiezan a correrse,
Los otros, son muchas guitarras, son copia. Copian exactamente todo, pero se les olvida algo muy importante: manejar la escala. Eso todo es hecho a precisión. En las guitarras finas, obviamente, pagan ingenieros para hacer eso. En las otras guitarras no pagan ingenieros, simplemente bajan copias, compran una guitarra y lo que hacen es copiarla con materiales bajos. Porque la ganancia de ellos son mucha más alta, porque invierten en menos, o invierten poco y ganan mucho. Entonces, por eso las guitarras tienen mucho auge. Y claro, las personas, desgraciadamente nosotros, no solo los colombianos, o sea, las personas en sí, nos gusta lo barato. Pero muchas veces yo les digo esto: lo barato sale caro. Si quieres una guitarra que te dure a través del tiempo, invierte un poquito. O sea, no te digo que inviertas mucho dinero. Si tienes buen dinero para invertir, dale, no te dé miedo. Un instrumento es una inversión. Si tienes menos dinero, pues mira a ver, y si no, ahorra un poquitico más y te haces una gamita más o menos buena. Dentro de las guitarras que vamos a hablar hoy, está esta marca Calibre. Es de las que yo considero las gamas más bajitas que hay, pero no son malas, ¿sí? ¿Qué sucede con las guitarras de gama baja, como esta? Hay una marca Borson, Caliber. Las apariencias son bonitas, mire, tú las ves, son bonitas, las Borson son bonitas. En alguna vez un vendedor me decía, amigo, mire, esta guitarra parece de 300, esta guitarra parece de 3 millones de pesos, pero vale solo 450 mil pesos. Un gangazo, ¿cierto? Yo le dije, yo no quiero una guitarra que parezca, yo quiero que me sea... Yo prefiero pagar por una guitarra que valga la pena. Y fue a tocarla y sonaba feo. Me decían, no, que es cambio de cuerdas, que no sé qué. Y dije, no, señor, eso no es cambio de cuerdas. Tiene un problema esta guitarra. No, pero es bonita. Me decía, es bonita. No se trata de que sea bonita. Para eso ponla, compra y ponla en, exhíbela en tu cuarto. Ahí están, en donde tú lo puedes colocar así y quedas allá puesta en una pared. Pero una guitarra no debe estar en una pared. Una guitarra debe estar en tus manos, tocando, haciendo música. Entonces, por ese lado. Entonces, en esta gama vemos varias cositas. Esta guitarra tiene un sonido aceptable, bueno, aceptable. Entonces, es una guitarra más o menos de unos 500 mil pesos. Está costando entre 400 y 500 mil pesos. No sé el precio exactamente de esta guitarra, pero más o menos está oscilando entre eso. Encontramos una construcción en madera básica, no es madera, no sé ni qué madera es porque no aparece, ¿cierto? Pero es una madera durita porque no ha doblado lo que es el mástil, la cabeza, el diapasón. Tiene una madera también, pues, oscurecida, ¿sí? No por nada va a encontrar ébano acá. El solo ébano costaría lo que costaría casi esta guitarra. Sí, porque el ébano es muy costoso. Por eso utilizan otras maneras adicionales, gamas bajas, otros lo que hacen es teñirlas, sin comparar el color oscuro, pero no es ébano. Los micrófonos no son malos, son interesantes, dan un sonido. Ya tiene una configuración de humbucker, single humbucker. Tiene un puente estable, ¿sí? No es de lo que puedes exigir mucho, pero te funciona. Maneja los potenciómetros, uno de tono, volumen y el selector de pastillas. El sonido, vamos a mirar el sonido de esta guitarra. Guitarra limpia. Tocando la... La posición 2. Trabajaría humbucker y esta pastilla, la de la mitad. Da una ecualización diferente. Posición de la mitad, ya es una posición más single, más brillante, por más tipo estrato, ¿sí? Porque las estrato son más brillantes, manejan más single, pero esta ser un estrato, pues tiene su combinación de micrófonos, lo que hacen es combinar. La cuarta posición siempre juega con la posición de la mitad, que es un single, con este humbucker de acá. Da un sonido un poco más grave. ¿Por qué? Porque entre más te acerques al brazo,
o al diapasón, el sonido va a ser un poco más grave por la configuración del micrófono y también la posición. Y en la última, pues obviamente vamos a encontrar un sonido más grave, decía. Vamos a mirar cómo suena con distorsión. Tienen buena. No suena mal, sí. Ok. Bueno, uno de los grandes problemas de estas guitarras, ¿cuál es? Que si tú piensas comprar una Caliber o una Burson por costo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mirar por lo menos 10 y la tienes que escoger la mejor. O sea, la menos peor. Porque en estas vienen muy desapuntadas. Yo he recibido Caliber malas. Desapuntadas totalmente, golpeadas en todos lados. Y por mucho que tú le cuadres la pala, o el brazo, o el mástil, como lo quieras llamar, no dan. Entonces tiene que levantar uno demasiado el puente y dar, mejor dicho, hacer maravillas y lo que re dura la guitarra. Porque no dan las cosas. Entonces tienes que buscar la menos peor. Otras, porque la madera no es la mejor, se dobla el diapasón. Y eso de doblarlo no es fácil. Eso no se puede. Ya cuando son cosas por calidad de materiales o defectos de fabricación, eso no lo corrige nadie. Gente que le gusta comprar guitarras dañadas para hacerlas arreglar y supuestamente ganar un poquito. No haga eso. En los instrumentos, si la guitarra está defectuosa, es mejor no tomarla. En las guitarras de gama alta, media y alta, ellos destruyen las guitarras. Nunca las sacan al mercado. Si la guitarra no pasa el control de calidad, en Gibson, en Carbin, en Fender, las dañan, las destrozan. Porque si las dejan por ahí, algún empleado la toma y la vende a un precio mucho más barato y resulta que alguien queda con una marca X buena porque tiene trayectoria y resulta que está mala. Si no pasa el control de calidad de una guitarra de esas al azar, ellos no toman todas, pero sí al azar, por ejemplo, de un lote de 100 guitarras, toman por ejemplo unas 20 guitarras y si cumplen con el margen, esa guitarra pasa. En las gamas entre más altas, más top sean, toman guitarra por guitarra, toman el control de calidad, revisan. Hay una persona que firma esa revisión. Y si eso tiene un problema esa guitarra, a esa persona va a tener problemas. Porque de pronto, obviamente, cuando uno tenga una queja, esa queja va directamente a la fábrica y la fábrica revisa qué persona hizo eso, por qué debo pasar ese detalle así. ¿Sí me entiende? Entonces por eso esas guitarras se vuelven mucho más cosas porque son de mayor precisión. En estas no, estas hacen a las carreras y la que salga bien salió bien. Como le digo, de 20 de estas, por ahí encontrarás unas 2 o 3 buenas. Las otras que entre el diablo y escoge. Entonces por eso les digo, si van a comprar guitarras económicas, marca X, cualquiera, no quiero nombrar ninguna. No compro Caliber porque es la que tengo en este momento acá. Esta guitarra de las 20 fue una de las buenas que salió. Por no decir un número más alto, puede ser unas 40 a 50, porque el control de calidad es pésimo. O sea, no hay control de calidad. El que arma y haga y sonó, y se sale y va. Es lo que saca. Sí, porque ellos no pueden invertir en personas para que hagan eso, porque si no, encarecería el valor del instrumento. Entonces, por eso el instrumento sería muy barato. O sea, aquí en Colombia, por ejemplo, esa guitarra llega, digamos cálculos, una guitarra de gama baja. Cuesta 300, 350 mil pesos. Da pollitos que no tienen marco, tienen marca que le ponen por ahí que nadie la conoce. ¿Qué pasa? ¿Se imagina cuánto cuesta esa guitarra hecha en China? Esa guitarra, el traerla acá a Colombia hay que pagar impuestos. El impuesto de la guitarra, malo, malo, se dan unos 80 mil pesos. De 300 va en 220. La persona que lo mandó a traer, o sea, sin contar en la ganancia del almacén, ¿no? O sea, retrocedamos. En el almacén la persona por lo menos tiene que ganarle por lo menos unos 100 mil pesos a esa guitarra. Porque no va a comprar pan para vender pan. Es más, las guitarras son súper baratas.
Entonces, digamos que le costó 200 a la guitarra, a esa persona a precio de costo. Los impuestos de entrada, digamos que los impuestos no sean caros, que sean 50 mil pesos, ya guitarra vale 150. ¿Cuánto costó traerla de China a Colombia? Digamos que haya costado, por ejemplo, la guitarra traerla, esa sola guitarra traerla 50 mil pesos. Entonces, ¿cuánto va en 100 mil pesos? El fabricante tiene que ganar, ¿cierto? El fabricante invirtió en pago de mano de obra y materiales, digamos que haya invertido por lo menos unos 60 mil pesos. Se ganó 40 mil pesos, así más o menos. Imagínese una guitarra de 60 mil pesos, ¿qué compras tú con 60 mil pesos? Haciendo todo ese trazado de costos, por así como a la ligera. Una guitarra de 60 mil pesos. ¿Qué puedes comprar tú? Un micrófono bueno vale 250 mil pesos, 300, 500 mil pesos. Un solo micrófono bueno. Entonces, ¿cuánto costará cada micrófono? Entonces, por eso les digo, son guitarras que muchas veces no pueden pagar eso porque para poder tener un costo así, tienen que manejar un costo también adicional. ¿Ok? Bueno, entonces esta guitarra cumple ciertos márgenes interesantes, suena bien, no suena mal, suena bien, es aceptable, puede pasar muy bien, pero entonces la calidad de los materiales no me ayuda mucho al sonido, a proyectar mejor sonido, pero suena bien, es lo que vamos, ¿listo? Vamos a ver otra guitarra en este momento. Bueno, ya esta guitarra es mejor gama, ya es una marca más reconocida y reconocida por su calidad en los instrumentos. Pero aún así esta marca, les decía, como Fender, Ibanez y otras más, manejan sus gamas bajas. ¿Por qué? Porque ellos también piensan en personas que no quieren invertir mucho o muchos no pueden invertir mucho dinero en un instrumento, pero tampoco es tan barato, ¿sí? Esta es una Yamaha EG-102, la más básica de las Yamahas. Pero no creen que porque sea la más básica la más mala, no. Tiene buen sonido, un sonido muy aceptable. Ya los componentes, las maneras son mejores que la anterior que vimos, que la Borson o que la Caliber. Ya tiene una calidad de micrófonos mejorcitos que la anterior. Ya las clavijas, todo lo demás componentes y sobre todo la construcción de diapasones es mucho mejorcita que la anterior. ¿Sí? Esta guitarra ya uno la puede comprar más a ojo cerrado. ¿Por qué razón? Porque ya sé que no va a tener problemas. Estas sí gastan cierta, ellos sí toman al azar una que otra guitarra, pero aún así saben cómo están saliendo todas. O sea, es muy rara. Y si te sale un problema en la guitarra, ellos te la cambian o te hacen el ajuste si es cuestión de eso. O sea, Yamaha no tiene tanto problema con ello. Las otras marcas, como no tienen representación en ningún lugar, si no son guitarras que llegan así, te la cambian por otra y cambiársela por otra puede ser peor o mejor. Entonces muchas veces uno escoge, pues me quedo con la que tenía porque pues suena mejor que la otra que me está pasando, ¿cierto? También Yamaha no, te corrigen, si no te corrigen pues te hacen por otra mejor, ¿listo? Pero muy rara vez sucede eso, muy rara vez. No quiere decir que no, todo es perfecto, ¿no? Hay unas grandes marcas, hay problemas, pero se solucionan, la ventaja es que tienen solución. Entonces esta guitarra tiene un sonido bueno, mucho mejor que la anterior, pero está muy a la par, ¿sí? El costo de esta guitarra es un poquito más alto que la anterior. O sea, puede estar alrededor de unos 600, 700 mil pesos esta guitarra. Y de ahí en adelante hay varias series, la 212, la 312, no, hay varias opciones. Entre más arriba sea la referencia, la guitarra cambia en calidad. Los componentes son mejores. Entonces, centremos en esta. Bueno, mira, esta es la primera pastilla, la de abajo. Interesante, el sonido también tiene una configuración de humbucker single. Es la configuración HSS. Quiere decir, H es humbucker single. Entonces vamos a ver cómo suena esta configuración. Entonces la primera pastilla, la del humbucker, suena así. La segunda. La tercera es un poco más single, más bluesera.
cuarta es más grave. Y la última, pues solamente es más. Son sonidos un poco más graves, pero mejor equilibrados que el anterior. No creen que la otra sea mala, es buena, pero esta gama es un poco mejor. Ya, como decía, esta a ojos cerrados. Cómprala, cualquier Yamaha, escoge el color. La quiero roja, hay roja. En este caso está negra. La quiero negra, la quiero verde, la quiero blanca. La que haya, obviamente, porque ellos también sacan sus colores por gamas. ¿Listo? Entonces es esto. Básicamente ahora vamos a ver una Squire, que sigue es una Squire, by Fender. Recordemos que Squire es una fábrica japonesa. Es una derivación básicamente no de Fender directamente. Squire salió por la necesidad de crear tipo Strato, o no solo Strato, sino derivaciones del Strato, tipo Jaguar, o sea, vintage, a una gama de precio un poco más barata que las mismas Fender, porque las Fender eran muy costosas. Estamos hablando alrededor de los años 70. Las Fender americanas eran muy costosas, no habían chinas todavía, porque la China fue globalizado, la industrialización fue ya en los 90 básicamente, 90, 2000 peor, eso ya en los 2000 se volvió casi todo. Entonces Japón empezó con Yamaha, o sea, muy reconocido por sus calidades en eso, pero las americanas eran mucho más altas las gamas, los sonidos eran mucho mejor logrados. Japón maneja mucho tecnología en cuestión de tecnología transistorizada, todo el cuento. Pero entonces también hizo instrumentos como es la Squire. Entonces vamos a ver esa Squire, es una Squire hecha en China, pero pues es una gama mejor que esta, pero incluso hay gamas superiores en Squire. ¿Listo? Sigamos ahora. En este momento vamos a referirnos a esta Squire. Esta es obviamente hecha en China, pero la calidad de esta es un poco mejorcita a las anteriores que vimos. ¿Por qué? ¿En qué varía en esto? Obviamente en la construcción, en la madera, mejoran algunas cositas, aunque las maderas son muy parecidas, pero los acabados son diferentes. Entonces vemos esta guitarra con su puente, tiene sus controles de volumen, tiene sus micrófonos. Esta guitarra es una configuración en micrófonos, es humbucker single single, o sea una HSS. Tiene un diapasón transparente, obviamente, claro, con la madera donde se le ve. Es una guitarra que trae unas clavijas Squire también. No son las mejores, pero funcionan para su calidad y precio, ¿cierto? De las recomendaditas esta, pues para que empecemos, puede ser una Yamaha, está bien. Lo que sucede, a ver qué sucede con las que primero vimos, con las Caliber o Gorson, por ese estilo. O sea, hay una marca GM, no, eso sí, la verdad, eso es lo más malito que hay, mucho más malito que hay. Las Caliber no me parecieron tan mal, por ejemplo, de 30 que hagan, hay dos o tres que se salvan, de resto la demás gente el diablo escoja. Mientras en la gama media, en la Yamaha, esto es más fácil encontrar una calidad, aunque no es tan alta, pero con una sonoridad aceptable. O sea, para empezar funciona bien. De las otras tienes que mirar mucho. En estas Squire, pues, la verdad, suenan bien también. Obviamente, te daría para un toquecito en colegio, ensayos, pero si quieres algo un poco más pro, pues te recomiendo un sonido un poco más definido, ¿no? Una guitarra con mejor respuesta. Pero en últimas te serviría, claro, también, haría muy bien. Esta guitarra se está calibrando, se le cambió cuerdas y tiene buen sonido en este momento, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitico de ella, qué tiene, cómo suena, para que la conozcamos. Bueno, todas esas guitarras que estamos viendo hoy, las he calibrado. El sonido ha sido bien, la calibración ha dado bien. Como les decía, en la primera es muy difícil, muy difícil. La verdad no calibro mucho ese tipo de guitarras porque no se logran muy bien las cosas. En esa, como te decía,
En 30 guitarras saldrán unas 2, 3 buenas. Las demás, sí, la verdad, tienen mucho problema. Pero esa que mostré, esa Caliber suena bien, calibró bien, o sea, fue aceptable todo dentro de los términos, ¿no? Muy bien, funcionó muy bien. La Yamaha, pues obviamente no hay tanto problema porque pues ella también tiene sus ranguitos bien definidos. Y pues esa también igual, no hay mucho problema para ella. Ya cambia entre las tres el sonido, ¿no? En cómo queremos que suene mejor. Entonces esta tiene un sonido limpio. En la pastilla, en el humbucker, que mezcla el humbucker con la single de la mitad, pues puede jugar un poquitico más con sonido como. Un cambio, ¿cierto? Sonoro. En la tercera, que es un poco single total, me gusta más un sonido hacia la parte blusera, ¿sí? Pastilla que mezcla las dos single da un sonido un poco más grave. Pero el sonido es bueno. Ahora vamos a hacerlo con una distorsión. Vamos a trabajar una distorsión pronto, una overdrive, tipo overdrive. En la segunda juega muy bien. Tercera. Suena bien. En la cuarta me gusta algunos sonidos. Y la última pues juega también. Y se queda un poco más grave y da un sonido interesante también. Si le ponemos una distorsión un poco más lead, más para solos. ¿En el qué va esto? En las cuerdas. Cuando tienes cuerdas más, para aprovechar muy buenos armónicos, muy buen sustain, muy buen todo. Ya las cuerdas cuando ya pasan, por ejemplo en este caso si tienes una Ernie Ball, las Ernie Ball suenan muy bien en un primer mes. El segundo ya empiezan a opacarse, el tercer mes ya baila, tocan diablas. Si le metemos elixir, las elixir usted da más o menos un buen sonido de en 6 meses, tiene buen sonido todavía. Ya los 7 empieza a opacarse, 8 ya se siente más opaco, pero es eso. Pero el elixir te da un año de duración más o menos de acuerdo al trato que tú le des y también de acuerdo al humor de la persona. ¿A qué me refiero con eso? El humor es como el sudor de esa persona. Hay sudores que son más fuertes. Conozco personas que oxidan cuerdas. Estas las oxidan en menos de una semana. Que tienen un sudor muy fuerte que corroe. No todas las personas son iguales. Hay unas que lo hacen más. Pues no es algo muy natural de ellos, no es una enfermedad, es natural. No, como todos no somos iguales, ¿sí?
Entonces, ese sonido está muy bien porque las cuerdas fueron recién instaladas. Entonces, estoy haciendo las pruebas. Entonces, estamos mirando esta guitarra. Suena muy bien para lo que necesitamos. Y lo mismo, hacemos el cambio. Si juega uno. Bastante recomendada. Si no piensas invertir o dentro de tu presupuesto no está para comprar una guitarra de mejor calidad, una Fender, por ejemplo, mexicana. Dentro de la línea de Fender también hay líneas by Fender, no son Fender, sino by Fender, como esta Squier es by Fender, ¿sí? Pero Squier es una marca japonesa, esta no es japonesa, esta es china. Más adelante vamos a hablar un poco más de las Squier. Pero entonces no es Fender como tal, Fender es una marca americana, pero obviamente hay las marcas, las líneas bajas, las líneas económicas se están haciendo en China, al igual que esta marca hace sus líneas económicas en China por costos y todo aquello que sabemos. Los acabados solamente no podemos exigir cosas excelentes, pero funciona para lo que uno necesita. Entonces, hay una Fender, por ejemplo, la Bullet o la Affinity, son buenas, también muy a la par de esta. Están estas guitarras alrededor entre 1.100.000, 1.500.000 nuevas. No te doy el precio exacto porque no lo sé, pero están más o menos alrededor de esas. De segunda las consigues alrededor de unos 1.900.000, 800.000, relativamente de acuerdo al estado en que se encuentra una guitarra de estas. Si no está golpeada, si no está dañada, pero hay guitarras que están nuevecitas y les puede lograr un buen precio, dependiendo cómo sea, ¿listo? Pero entonces son guitarras que valen la pena porque te pueden servir, no solo para empezar, porque mucha gente me dice, profe, esta guitarra la compro para empezar, al contrario, si vas a empezar a tocar, te recomiendo comprar una buena guitarra. Y una buena guitarra puede ser la Yamaha, para que no dudes tanto ni busques tanto, porque realmente en los almacenes cuando buscamos acá en Neiva, por ejemplo, no consigues sino una o dos máximo de Yamaha, ¿sí? No hay como en otros almacenes que tú conseguirás 10 para que escojas. Muchas veces hay negra o roja, pues tú la quieres café o morada, no sé, no consigues, aunque son muy difíciles también, ¿no? Pero entonces donde tú puedas escoger, ¿sí? En lo mismo la Squire. Tú consigues Squire desde 800 mil pesos, obviamente consigues desde 1.100.000, desde 1.500.000 hasta 2.000.000 de pesos, de ahí en adelante la calidad, lo mismo las Yamaha, consigues bastante costosas, ¿sí? De acuerdo a la calidad y la fabricación, ¿ok? Entonces esa es la parte importante, obviamente entran las maderas, entran las clavijas, entran muchos micrófonos, entran muchas partes ahí que van a cambiar esa función de costo frente a eso. Entonces, con estas guitarras quisimos mostrar las posibilidades. Si tú vas a empezar en este cuento de la música, yo te digo, invierte. Por lo menos piensa en 1.000.000 de pesos para comprar solo la guitarra, para que tengas una guitarra para tiempito. Puedes estar unos 4 o 5 años con ella funcionando. Porque si compras una guitarra barata, mucha gente dice, para aprender, al contrario, tienes que tener una guitarra que suene bien, que tenga al menos buena afinación, porque imagínate una guitarra que no afine. Hay guitarras que son desapuntadas, o sea, que es apuntarse, que los trastes no están bien ubicados. Entonces aquí me debe sonar a mí un sol, y si aquí no me suena un sol, si no me suena entre sol y fa sostenido, mi oído se acostumbra a escuchar ese sonido pensando que ese es el afinado. Cuando con una guitarra afinada me voy a sentir extraño. Entonces, ¿ok? Entonces te invito para que conozcas y pruebes las guitarras y mire si estás de acuerdo con el presupuesto. Si tienes más, invierte un poco más. Yo siempre les digo, 2.000.000, si tienes solo para la guitarra, que el amplificador es otro cuento y los pedales son otro cuento. Entonces, pero invierte. Entre mejor tengas instrumento, vas a tener mejor sonido, vas a lograr mejores cosas, mayor precisión. En la medida que tú vas aprendiendo, te vas a dar cuenta de que tu oído te va a decir que eso está mal. O tú coges el afinador y afina la guitarra y te da un sonido al aire muy bien, pero pisado, te da un sonido mal, ahí vas a tener problemas. Entonces vas a decir, me va a tocar vender la guitarra, entonces metérsela a otro man,
como sea. Entonces la idea no es esa. La idea es hacer una buena compra. Porque hoy en día estamos inundados de marcas chinas, marcas pollito. Porque son marcas que no tienen ningún tipo de soporte. Squire es una marca de trayectoria. Yamaha es una marca de trayectoria. Caliber es una marca pollito. Pero vuelvo te digo, entre las pollitos tienes que mirar varias. No por la belleza, mírala por el sonido y porque todo afine bien y cuadre bien. ¿Listo? Entonces, gracias por estar en esta tarde con nosotros aquí en este canal. Y pues espero que te haya gustado que hayamos hablado de tres guitarras. Que hayas encontrado el sonido más o menos característico. Y pues te invito a que le des like a este video. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Buen día, nos hablamos. Hasta la próxima.